Ok, chicos, ya estamos todos. Vamos a ir donde nos quedamos la clase pasada. Y ahora vamos a ir donde nos quedamos en la clase pasada, chicos. Eso fue lo último que vimos en la clase pasada, ¿se recuerdan? Terminamos de leer esta. Y continuamos con esta. ¿Quién va a empezar a leer? Ahí donde nos quedamos. Yo, maestra. Ok, adelante. El enfoque basado en los derechos humanos a Arriaga en las naciones de universidades y universalidad, igualdad, participación, responsabilidad y respeto por el Estado de Derecho. Todas las personas reclaman arreglos sociales que los protegen de los peores abusos y que aseguran, no, aseguran la libertad para una vida de dignidad. El ejercicio práctico de los derechos humanos requiere, por tanto, de las capacidades que enfatiza el enfoque de desarrollo humano. El objetivo del desarrollo humano de incrementar la libertad y la dignidad de las personas necesita de las garantías legales de los derechos humanos para evitar verse amenazado. Los gobiernos que han convertido en leyes los tratados sobre el desarrollo de los derechos humanos han generado oportunidades para que puedan promoverse las políticas sociales y la legislación que haga progresar el proceso del desarrollo. El desarrollo humano y los derechos humanos están, no le entiendo muy bien, no se mira muy bien. Entonces, a ver, el desarrollo humano y los derechos humanos están intrínsecamente vinculados. Y se refuerzan mutuamente. Estos conceptos comparten una visión común para proteger cada ser humano, su bienestar y su dignidad. La Declaración del Milenio constituye un amplio compromiso que todos los estados miembros de la ONU en el año 2000, los miembros de las Naciones Unidas establecieron la Agencia Internacional para el Comienzo del Nuevo Siglo. El logro de sus objetivos está sujeto a un plazo determinado establecido 1990 como año de referencia y deben alcanzarse para 2015. La Declaración del Milenio ofrece un conjunto sólido de valores por los que se rige el enfoque de desarrollo humano que persigue el PNUD. Los objetivos del desarrollo del milenio, incluido el objetivo global de reducir la pobreza a la mitad antes del 2015, marcan los criterios para medir los niveles concretos de progreso.
Los siete primeros objetivos subrayan la responsabilidad de los países que en desarrollo de llevar a cabo formas en sus políticas y de mejorar la gobernabilidad. El objetivo número 8 se centra en la responsabilidad que tienen las naciones desarrolladas de aliviar la deuda, aumentar la ayuda al desarrollo y proporcionar a los países en desarrollo un mejor acceso a sus tecnologías y mercados. Los 8 objetivos de desarrollo milenio se desglosan en 21 metas. Cada objetivo normalmente está definido en una o dos metas. Para cada meta existen varios indicadores que sirven para medir los avances realizados. En total hay 60 indicadores. Ok. Muy bien, chicos. Vamos viéndolo. Aquí en el desarrollo humano, las Naciones Unidas, la ONU, ha intervenido para que todos tengamos un tipo de desarrollo. Pero si lo analizamos fríamente, ustedes cómo ven el desarrollo humano cíclico. Vamos a hablar de todo el mundo. ¿Ha sido un desarrollo, vamos todos a la par o vamos muy retrasados muchos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues realmente no ha sido un desarrollo igualitario, porque si vemos, por ejemplo, África, son países muy grandes, tienen riquezas, tienen minerales, tienen todo, pero por lo mismo que el gobierno es muy, ¿cómo se le puede decir?, ambicioso, en lugar de proveer lo que la gente necesita, pues se va más a cómo saquear los recursos. Así es. De igual manera vemos, por ejemplo, si nos comparamos, es un punto que yo siempre les digo, si nosotros nos comparamos con Estados Unidos, decimos, pues no nos hemos desarrollado, o sea, somos un país tercermundista. Pero si nos comparamos con Honduras, Nicaragua, Venezuela, entonces decimos, no, pues sí nos estamos desarrollando porque estamos mejor que ellos. O sea, todo depende del punto de la balanza en el cual nos coloquemos. De igual manera, si nos colocamos, o sea, junto a África, ese tipo de países, pues vamos a decir, no, si nos estamos desarrollando. Pero si nos colocamos frente a Estados Unidos, junto a China, junto a Japón, pues decimos el desarrollo no ha sido tal. ¿Por qué? Porque no vamos a la par con ellos, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología. De igual manera, o sea, yo siento que Estados Unidos desecha lo que ya no le es servible a ellos y se lo pasa a México. México ya lo que tiene, ya utilizó, ya no sirve, se lo pasamos hacia abajo. O sea, ahí nos vamos ahora sí que intercambiando, así como dicen la familia. El hermano mayor estrena la ropa y ahí se la pasa el que sigue y se la llevan continuamente. Yo siento que así hemos ido, que no nos hemos desarrollado tal cual. A pesar de las organizaciones de desarrollo humano y los derechos humanos, que pues han estado vinculados para reforzar mutuamente que estos países salgan hacia adelante y se sigan desarrollando. Los escucho. Y son países que tienen buena economía, mejor economía que nosotros y que otros países. Así es. Un ejemplo muy, por ejemplo, Cuba. Cuba es rico en muchas cosas, mas sin embargo sus personas, sus habitantes, pues la mayoría se está muriendo de hambre. Yo platicaba con una persona de este país y me decía que él tenía un rancho y que lo que ellos producían no lo podían vender a menos que el Estado, o sea, el país les diera permiso. Y si no, pues tenían que regalarlo, comérselo, se les echaba a perder, por ejemplo, si tiene un rancho y producían algún tipo de fruta. De igual manera, si ellos tenían vacas, ellos tenían prohibido comer carne y si se les ocurría matar una de sus vacas que eran de ellos, se iban a la cárcel por 20 años. Entonces uno dice, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Cuba, Cuba es un país hermosísimo, pero solo por el área, lo que es el área de turistas, hacia el interior, o sea, pues sí, tienen muchas carencias y a veces uno dice, ¿cómo es posible que vivan de esa manera? Esta persona que se salió de allá de Cuba, él me decía que él estaba asustado, porque ahí en la casa en la que él llegó aquí en Nuevo Laredo, decía, ¿cómo es posible que tengan tanta ropa? Y yo le preguntaba el por qué,
Y pues sin la ropa para andar en casa, para salir a trabajar, para irte a fiestas. Dice, no, dice, nosotros nada más tenemos 3 cambios. Dijo, el que utilizas en casa, dijo, una vestimenta para salir, dijo, y otra la más fregadita, dijo, y párale de contar. Yo me preguntaba que por qué un pantalón te cuesta $100, dijo, y para que tú juntes $100, dijo, está bien canijo. Entonces le digo, entonces toda la belleza que uno vio, él me decía, dijo, pues nada más en la zona turística, dijo, nosotros los ciudadanos, dijo, sí la sufrimos muy, muy feo. Digo, pues es una tristeza, ¿verdad? Porque pues es un país muy, que tiene muchas cosas para dar, pero pues el gobierno no se los permite y pues ahí están sumidos en la miseria, vaya. A excepción de las personas ricas que vienen en el área rica y en el área turística. Pero ahí en fuera los demás, o sea, pobre gente. Ok, ¿hay alguien más que lea la siguiente diapositiva? Yo, maestra. Adelante. La Declaración del Milenio está íntimamente ligada al concepto y el objetivo del desarrollo humano. Enfatiza la importancia del desarrollo humano en la Organización de las Naciones Unidas y reafirma los compromisos con los derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad. La Declaración del Milenio reafirma valores incluyendo la igualdad, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sus metas e indicadores presentan una guía para lograr muchos objetivos importantes del desarrollo humano. Y ahí se ven varias imágenes, pero no le alcanzo a leer las letras. Sí, se la voy a dejar un poquito más grande, a ver. En la primera imagen tiene el número 1 y dice erradicar la pobreza extrema y el hambre. La número 2 es lograr la enseñanza primaria universal. La número 3 es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Número 4, reducir la mortalidad infantil. Número 5, mejorar la salud materna. Número 6, combatir el VIH y el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Okay. Pues sigamos en esa lucha. Y esto pues son lo principal que se está pidiendo para todo el mundo en general, es el desarrollo que se supone debe ser lo que todos debemos de tener. ¿Okay? A ver, esta siguiente. ¿Quién la lee? Yo. Adelante, bien. ¿Qué entendemos entonces por desarrollo humano? El desarrollo humano y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando tenemos que tomar una decisión, algo que nos ocurre cientos de veces a lo largo de cualquier día de nuestra vida, se ponen en marcha dos habilidades humanas fundamentales y que en el enfoque de desarrollo humano tienen en cuenta las capacidades y el funcionamiento. Una persona puede ser dueña o tener la posibilidad de usar una bicicleta, un recurso bien porque dispone de suficiente dinero para comprar la bicicleta o bien porque la puede pedir prestada. Al moverse en bicicleta, una capacidad, la persona se mueve dentro de la ciudad y valora esta movilidad, ya sea por motivos intrínsecos, es divertido, o bien por motivos instrumentales, poder llevar productos al mercado, ir a trabajar, un funcionamiento. Si la persona no puede moverse en bicicleta, a pesar de disponer de ella, bien por sufrir algún tipo de discapacidad física que se lo impide, o bien porque no hay caminos o carreteras seguras donde transitar, entonces dispone de la bicicleta, no crearía este funcionamiento de movilidad. De las capacidades se derivan y también se reflejan
las diferentes combinaciones o funcionamientos que tiene una persona. La capacidad indica la libertad de una persona para elegir entre diferentes formas de vida. Los funcionamientos y las capacidades se pueden relacionar con diversas dimensiones del bienestar y la calidad de vida de una persona. Estos pueden ser básicos, como tener acceso a alimentos que cubran sus necesidades nutritivas o tener una vida larga y saludable. Y también pueden ser complejos, como lograr un respeto por sí mismo y poder contribuir a la vida comunitaria. Ok. Sí, aquí chicos nos está hablando o sea, de las capacidades y el funcionamiento. Y como aquí se les indica, por ejemplo, si yo vivo en una ranchería que no hay calles, o sea, ¿de qué me serviría tener una bicicleta o tener acceso a una bicicleta, la cual ahí pues no me va a funcionar? O sea, ahí sí ya sería pues se moverían con lo que es los animales, los caballos, los burros. Entonces, eso sería ahí lo que ellos tendrían para funcionamiento. O sea, aquí así no aplicaría que tuvieran una bicicleta. Tiene que ser adecuado al lugar y al sitio donde estás para poder ahí tengan el funcionamiento de esa comunidad. Ok, la siguiente. Yo, maestra. Adelante, Guadalupe. Algo fundamental para ampliar estas opciones es incrementar las capacidades humanas. La gama de cosas que una persona puede decidir hacer o ser a lo largo de su vida. Dado que disponemos de una única vida, la vida de cada persona es un fin en sí mismo y nunca un medio. Fundamentos del desarrollo humano. La idea de justicia social. La idea que todos los miembros de la sociedad deben tener ingresos suficientes y poder tomar decisiones que afecten a su vida en forma positiva. Significa que la justicia social no es simplemente cuestión de proteger a una persona de insultos y lesiones personales. Se trata de un concepto más amplio que busca garantizar y proteger al medio de vida natural y material de la gente y las oportunidades para desarrollar sus capacidades. El enfoque de desarrollo humano busca establecer los principios básicos del desarrollo. La filósofa norteamericana Nussbaum, quien ha trabajado desde los años 80, primero junto a Amartya Sen y después de un modo independiente, redactó una lista de capacidades centrales humanas con la que pretende establecer una base para determinar el mínimo social respetable que las naciones deberían asumir para ser consideradas sociedades decentes. Con este fin, identifica aquellas capacidades humanas que pueden mostrarse de forma convincente como de importancia central en toda vida humana, sean cuales fuesen las opciones o los propósitos de cada persona. Las capacidades centrales no son solamente de orden instrumental para propósitos ulteriores, sino que tienen el valor por sí mismas, haciendo plenamente humana la vida que las incluye. El desarrollo humano fomenta la equidad, productividad y eficiencia, la participación, el empoderamiento y la sostenibilidad. Sí, aquí nos está hablando que cuál es el fundamento de desarrollo humano, cuál es la idea de su justicia social. Sí, aquí nos está diciendo que va a fomentar la equidad, la productividad y eficiencia, la participación y empoderamiento de la sostenibilidad. Pero, pues todavía nos falta mucho para llegar a que se cumpla al 100% esta teoría que pide, o sea, que las Naciones Unidas está tratando o está buscando cómo hacerla. Aquí nos habla de la filósofa norteamericana Martha C. Nussbaum, quien tuvo el premio al Príncipe de Asturias por la propuesta que hizo ella en el desarrollo humano. Ok. Vámonos con la siguiente. ¿Quién sigue leyendo? Yo. Adelante. En
contextos diferentes las personas enfrentan pobreza, disparidades en opciones, discriminación entre los géneros y marginación. Los más pobres, las mujeres, las minorías étnicas y otras secciones desfavorecidas de la población podrían necesitar que se tomen medidas especiales para ayudarles o facilitarles el tomar decisiones y aprovechar las oportunidades disponibles. Garantizar la libertad para tomar decisiones constituye la justicia social. Es un proceso de evolución que se basa parcialmente en los valores de una sociedad y refleja la noción de lo que es justo y lo que no lo es. Puede cambiar con el paso del tiempo. Productividad y eficiencia. Es importante hacer notar que la atención que se presta a la justicia distributiva no se logra a expensas de la eficiencia. La eficiencia se define convencionalmente como el uso óptimo de los recursos existentes desde la perspectiva del desarrollo humano. La eficiencia no se traduce solo en la maximización de los recursos naturales, sino en optimizar su uso sin sobreexplotarlos y conservar al mismo tiempo las comunidades humanas y no humanas que los tienen como hábitats. Aplicar el principio de eficiencia significa demostrar que la intervención elegida es la que ofrece mejores resultados para ampliar las opciones y permitir que las personas usen las oportunidades de manera óptima. La eficiencia se puede definir como el método rentable de lograr los objetivos de desarrollo que maximiza las oportunidades disponibles para los individuos y las comunidades. Mediante el uso óptimo de los recursos humanos, materiales e institucionales, el valor de la libertad funciona como un puente que los une los principios de equidad y eficiencia. La eficiencia debe verse como un proceso dinámico a largo plazo, una consideración clave para aplicar el principio de sostenibilidad al desarrollo humano, como veremos más adelante. Estamos viendo cómo el enfoque de desarrollo humano pone a las personas en el centro de las políticas de desarrollo. Ok. A ver, chicos, vamos a hacer una, vamos a entrar todos. De acuerdo a lo que nos está poniendo la productividad y la eficiencia, ustedes como personas estudiadas o estudiando, para ustedes, ¿cuál sería un plan de desarrollo? Ejemplo, para aquí, para Nuevo Laredo. No nos vamos a ahora sí que a sectorizarlo. ¿Cómo ustedes implementarían un plan de desarrollo para salir adelante? Ejemplo, aquí en Nuevo Laredo vamos a hacerlo por colonia. Ejemplo, en la colonia, el Progreso. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué plan podríamos desarrollar para sacar adelante a toda esta gente? ¿Cuál sería el principal, lo primero que haríamos para que estas personas se empezaran a tener un buen desarrollo? Maestra, yo creo que principalmente brindarles trabajos o un poco más de trabajo donde no se les pidan tantos requisitos, porque la mayoría, como no tienen estudios, no se pueden permitir la entrada a trabajos mejores pagados. Yo creo que se podría empezar por el trabajo. Pero de acuerdo al trabajo, según la Secretaría de Educación Pública, dice que ahora el cuadro básico de estudios es hasta la preparatoria. Antes era secundaria, bueno, en sus inicios nada más era primaria, luego subimos a secundaria, y ahorita, de acuerdo a cómo hemos ido avanzando y de acuerdo a la ONU, nos está exigiendo que mínimo todos tengan preparatoria, o sea, es la educación básica que todos debemos de tener. Yo sé que sí hay personas que dicen pues que no se puede, pero pues ya hay muchas secundarias abiertas. Por ejemplo, quienes no tienen secundaria, vas a secundaria abierta, a secundaria en un solo examen. Entonces, ya hay manera de que lo puedan hacer todo. Yo pienso que es cuestión de la actitud de las personas o de convencerlos que les va a ir mejor si están un poquito más preparados. Porque incluso, ejemplo, si usted va a un Oxxo, ya en el Oxxo le van a pedir que tenga mínimo secundaria
o si lo van a dejar en la caja, tiene que tener preparatoria. De igual manera, las maquiladoras le piden hasta secundaria, pero ya que entraron a la maquiladora y están trabajando, si quieren avanzar a un mejor puesto o a subir dentro de la escala lo que tiene la maquiladora, pues tiene que tener preparatoria, si no, no avanzan. Estoy hablando del área de las que son las personas sindicalizadas. Si tienen entra como nivel 1, si quieren avanzar a nivel 2, mínimo les piden que tengan preparatoria para poder para poderlo subir. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es cierto, como usted dice, hay muchas personas que no tienen estudios, que no tuvieron la manera de estudiar y pues no te dan oportunidad del trabajo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo pienso que levantar un censo, ejemplo, vamos a ir como les digo a la Colonia del Progreso, levantarte un censo a ver qué grado de estudios tienen todos y cuál sería la manera que pudiéramos apoyar yo autoridad de aquí de la ciudad, para que si no tiene primaria, bueno, pues que haga la primaria, la secundaria, si está trabajando, si no puede en la mañana, en la tarde, en la noche, o como ahorita la modalidad que tenemos virtual. Entonces yo pienso que ahí podríamos subsanar un poquito lo que es el área de estudio. A ver, ¿otra opción, chicos? Bueno, yo creo que lo principal es conocer sus principales necesidades, ya sea de estudio, de trabajo o cosas que necesiten, lo principal. Sí, sería importante realizar un censo socioeconómico para ver cuáles son las necesidades y cuál sería lo primordial para empezar a desarrollar. Por ejemplo, o sea, vamos a seleccionar, como le digo, Nuevo Laredo. Ok, ya estamos en Nuevo Laredo, que okay, me voy a esta colonia. Termino con esta colonia y me voy a la siguiente y así sucesivamente. Yo pienso que sí podríamos tener un buen desarrollo humano dentro de la ciudad y avanzar hacia todos hacia adelante. De la misma manera, yo siempre, o sea, yo estoy un poquito asustada porque veo el grado de niñas, porque para mí son niñas 15, 16 años, que están teniendo, o sea, que están embarazadas y que tienen bebés. O sea, es alarmante que a esa edad, para mí es una niña, o sea, esté teniendo un embarazo. ¿Qué sucede aquí? Bueno, algo muy importante. Hay que primero que nada convencer a los padres que a nivel secundaria les dejes a todos que se les dé una educación sexual. Yo lo comentaba con un médico de aquí de la localidad, que fue en su tiempo director del centro de salud de la jurisdicción sanitaria, y me decía que los padres de familia no permitían que se les diera este tipo de pláticas a los jóvenes. Y yo preguntaba el por qué. Entonces él decía que pues que no, porque ellos decían que iban a avivarle a los jóvenes a que tuvieran a temprana edad relaciones. Entonces yo digo, pues si de todas formas lo están haciendo, pues que lo hagan con precaución. Yo le ponía de ejemplo al médico, que yo le decía que yo a mi hijo a nivel de sexto de primaria, yo le hablé de lo que era el condón, de usar el condón, y yo sí le decía a modo de broma que sin globito no había fiestecita. Y le decía más que nada, no por un embarazo, sino porque se fuera a contagiar de alguna enfermedad, y pues de ahí no podríamos ayudarlo, porque de un embarazo, pues sí, o sale adelante el embarazo, o se interrumpe el embarazo, pero una enfermedad venérea o un SIDA, pues ahí sí no podríamos ayudarle, porque pues se contagiaría y no se podría hacer nada. Entonces él me decía de manera así como asustado, que eso era demasiada información para los chicos de secundaria. Le digo, checa el índice de natalidad de estas jovencitas hasta 15, 16 años, dije, y pues yo lo checaba ahí en el Seguro Social y pues la mayoría, o sea, eran esa edad y estaban ya embarazadas. Entonces digo, ¿dónde está el cuidado de los padres? ¿Dónde está el cuidado de nosotros como maestros al no estarles, ayudándolos a que no salieran embarazados? Y pues sí se me hace que ese tabú todavía no lo hemos superado. Se decía que, o sea, no sé si ustedes checaron o tuvieron oportunidad de ver uno de los programas que tenía gobierno del estado de que traían un bebé para que lo cuidaran y que se los daban. Ese programa fue contraproducente porque salieron más niñas embarazadas porque todas querían ser mamá por el muñequito que traían, que porque lloraba, que porque tenías que darle comer, porque tenías que cambiarle el pañal. Entonces, pues no resultó ese programa. No sé si fue en el gobierno
de Thomas Yarrington, creo que fue por esos rumbos. No sé si ustedes tuvieron oportunidad o fueron de los que también tuvieron acceso a... De hecho, en mi generación de la secundaria fue cuando estuvo ese programa, más a mí no me tocó el muñequito ese. ¿Y no le despertó su instinto maternal? No, porque a mí no me tocó, como digo, lo sortearon. Ah, ok. No me tocó, pero sí, mis compañeras andaban como que muy ilusionadas con ser mamá, como que sí les alborotó. Sí, sí, sí. El instinto. Ok, bueno. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Profa. Mande. Yo creo que ahí cabe resaltar que no vamos a, pues, hasta que no entendamos todos que el mejor método anticonceptivo es la abstinencia, yo creo que ese día vamos a llegar a una educación sexual completa, ¿no? Así porque, es. Por ejemplo, a mí siempre me lo han dicho así, ¿no? El mejor preservativo o la mejor planeación de vida se da en base de la abstinencia. Si no tienes abstinencia, pues difícilmente vas a lograr algo, ¿no? En muchos ámbitos de tu vida. Así es, corre ese riesgo. Pero si usted checa a cómo estamos ahorita la juventud, o sea, cómo está ahorita la juventud, yo sí me quedo anonadada de cómo platican los chicos de secundaria, de cómo las chicas que están en sexto año de primaria, cómo hablan de la sexualidad, de querer tener esa primera relación. Y como muchos, o sea, yo le comento, estaba escuchando a unas chicas hablar y que decían que el ser virgen ya era, estaba pasado de moda. Y yo sí, o sea, yo me quedaba asustada, no puede ser que hablen de esa manera. No me asusto, ¿por qué? Porque todo lo que se ha vivido, pero se me hace así como incomprensible que sus padres no tomen conciencia de lo que sus hijos hablan y de lo que sus hijos quieren hacer. Y es que va más allá, profa, por ejemplo, por todo el contenido basura que estamos viendo últimamente. Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Yo soy católico. Sí. Pero a mí se me hace muy tonto el programa de La Rosa de Guadalupe, porque de lugar de ayudar, muchas veces estás incitando a que lo hagan, porque las imágenes son demasiado crudas. A veces, como usted dice, ¿no? Hablan de que ya quieren tener su primera relación sexual. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo vieron en un programa de La Rosa de Guadalupe, o porque hoy en día los influencers, los youtubers, ¿cómo se hacen famosos? Burlándose de las penas ajenas, o dándoles malos consejos a los jóvenes. De lugar de ayudarlos, los estamos destruyendo nosotros mismos. Maestra, también yo creo que es una combinación de todo, de una que no tenemos en la mayoría una educación. O sea, hablo en general para no entrar en detalles, pero por ejemplo, estamos bombardeados, como lo dijo el compañero, de cosas basura, como es la televisión, la música. Yo a mi hijo le tengo prohibido escuchar reggaetón. Se puede escuchar lo que quiera, menos reggaetón y narcocorridos. ¿Por qué? Porque ellos nada más escuchan el ritmo y se les hace pegajoso y no escuchan, no entienden lo que están cantando, entre comillas. ¿Por qué? Porque ese tipo de géneros lo único que incitan es a la violencia y a tener relaciones sexuales. También, aparte, los papás, yo los he visto que en lugar de ponerle atención a los hijos, les dicen, ahí está el teléfono, ahí está la televisión, no me molestes. Yo digo que es una total indiferencia de la sociedad hacia su propia sangre, hacia su propia familia. Es una falta total de educación en todos los ámbitos, no nada más laboral, no familiar, todos, maestra. O sea, yo creo que para que podamos avanzar, primero tendríamos que retroceder a arreglar o agarrar como la educación cívica, maestra. Yo me acuerdo en la secundaria que teníamos las clases de educación cívica. Hasta hace unos años lo quitaron de la escuela y yo siento que de ahí fue que la
la educación o el respeto se fue perdiendo. Y ahorita otra vez la SEP lo quiere volver a retomar, pero yo digo que si no se toma, si no se retoma más bien en casa, no se puede avanzar hacia la juventud de hoy. Así es, tiene razón. Tenemos que, hay unas escuelas, yo estaba viendo ahí en Houston, que estaban retrocediendo o implementando la educación de antes, de que el maestro tiene la autoridad en el salón y si el maestro te castiga, pues te va a castigar. No sé si lo voy a golpear, pero sí va a tener un castigo ejemplar en el salón, cosa que ya no sucede, porque si ustedes, chicos, ahora que terminen su carrera, que ya sean ustedes maestros, ustedes van a ver con muchas limitaciones frente al salón y el niñito, los hijos vienen contra el maestro siempre tiene la culpa, el maestro está en contra del alumno, el maestro lo trae de... O sea, si el alumno no aprende o no entiende y por más que se esfuercen ustedes para crecerles explicando, siempre les van a echar la culpa al maestro y el padre de familia viene sobre ustedes o sobre uno. Porque dice que qué estás haciendo, que su hijo no está aprendiendo, que el maestro no sirve, que a qué escuela fuiste. Y te da una serie de argumentos por el cual excusa a que el hijo no aprende. Yo les decía a unas personas hace algunos años cuando yo daba secundaria, que cómo era posible que estuviera en segundo año de secundaria y no supieran las tablas. Entonces yo le digo, yo en mis tiempos, le dije, yo en segundo año de primaria yo ya me sabía las tablas. Dije, cuando mi hijo estaba en la escuela, en segundo año, él se aprendió las tablas. Y ahora sí, como decían, yo le decía, y batallaba, pero yo siempre he aplicado eso, que la letra con sangre entra. Dije, y pues sí aprendió, o sea, y se las aprendió tanto que jamás se le olvidaron. Y ahorita ustedes, o sea, yo lo checo ahorita en secundaria, y los chicos, mis respetos, o sea, no saben las tablas, no saben leer, no saben escribir, no saben lo que es la ortografía. Y se molesta porque dice que es la moda y así se escribe todo en las redes sociales y quieren implantarlo para que sea lo correcto. Entonces ya desde ahí pues andamos mal. Entonces pues así como dice, hay que hacer un retroceso y otra vez realimentar lo que sí nos funcionó y quitar lo que no nos funcionó. O sea, vamos haciendo un cambio para que esto vuelva a otra vez, para que esto pueda ser factible y podamos seguir hacia adelante. Chicos, nos queda un minuto de clase, por favor, pónganme todos presentes en el chat y ahorita nos vemos a las 12 en la siguiente clase. Ok, nos queda un minuto, chicos, no lo voy a sacar, no me enteraron de poner presente a todos. Los que falten, por favor, apúrense antes de que nos saque el Zoom, porque nos queda menos de un minuto. Ok, ¿están todos? Entonces, ahorita nos vemos a las 12, jóvenes.